Hola a todos y bienvenidos a este su canal informativo mundial. Todo lo que sucede en el mundo aquí te lo traemos. En esta ocasión Estados Unidos ha habido un sismo de magnitud 4.1, pero bastante sentido en la zona de San Francisco. Pues aquí amigos y amigas podría acuñarse a la falla de San Andrés. Luego ha habido una réplica un poquito más hacia California. Y el cual aún no ha sido reportada su intensidad. Lo que sí tenemos es que muchas personas lo han sentido y lo han reportado. Si no, observemos cómo la USGS ha tomado carta en el asunto e incluso ha hecho una alerta de no tsunami. El sismo fue tan sentido que la gente creyó que era un terremoto de gran magnitud, aunque fue solamente 4.1. A su vez, eh, este centro ha indicado de que no hay ninguna novedad. En cuanto a tsunami se refiere. No hay alerta de tsunami en tranquilidad de la población que creyó que el sismo era de magnitud 6 o más por la forma en que se sintió. Podemos notar, amigos, la cantidad de personas a su vez que lo han reportado. Cada uno de estos cuadros indica la parte donde y quienes lo han reportado como un sismo de magnitud 4 en la escala de momento de una de una mayor de 6. Todas estas personas, incluso a una distancia de 158 kilómetros, también en Amador, 131 kilómetros, en Los Manos, eh, a 155 kilómetros, y en Santa Cruz, que está a 121 kilómetros, han reportado haber sentido movimiento. Y tan lejos, acá hasta Reno, a una distancia de 247 kilómetros, y tan distante como en Tonapat. A 395 kilómetros. Es uno de los movimientos terúrgicos más sentidos en los últimos días en todo Estados Unidos, al igual que uno que se sintió en Texas hace aproximadamente 24 horas de 4.6, pero no recibió tanto reporte ni tanta atención. Esto puede ser un despertar de la falla de San Andrés. Recuerden que el Bit One se sigue esperando hace más ya de 150 años. Podría estar cerca, y este movimiento podría decir mucho más que solamente un 4.6. Debemos estar atentos. Se mueve la falla de San Andrés. Tiembla, California y San Francisco, Oakland, San Rafael lo sienten con bastante fuerza. 4.1 nada más con una distancia de 18 kilómetros de profundidad que hace que todo el mundo esté en este instante atento y alerta. Traeremos videos en el próximo reporte de cómo la gente salió despavorida a la calle creyendo que el sismo era el gran. Bit One. Sin más, Informativo Mundial se despide. Hasta la próxima. No olvides suscribirte, darle like y comparte la información.